Muy buenas jugadores y jugadores, bienvenidos a la lista de lanzamientos del mes de diciembre. Estamos en el último mes del año y para este hay menos lanzamientos destacados, todos moviéndose por los meses previos a los Game Awards que se celebrarán el próximo 7 de diciembre. A pesar de ello, sí que tenemos algunos lanzamientos a destacar. Comenzamos. Empezamos esta lista con Dragon Quest Monster, el Príncipe Oscuro para Nintendo Switch. Claro, está maldito y no puede hacer daño a ninguna criatura con sangre de monstruo. Ahora tendrá que convertirse en domador de monstruos para crear un ejército que lo acompañe al combate. La caza de monstruos de alto nivel llevará a Saru a vivir estaciones siempre cambiantes en Adiria y sus entornos únicos. Ríos de lava burbujante, ruinas antiguas y misteriosas y descomunales torres hechas de tartas. La clave del éxito de Saru está en la síntesis, la habilidad de combinar dos monstruos para crear una cría más fuerte. Con cada nueva creación, Saru estará un paso más cerca de cumplir su objetivo de convertirse en maestro de los monstruos. Okokun es un juego para PC ambientado en el Japón de la década de 1980. Sigue a Minato Jinba, un estudiante universitario que regresa a la ciudad natal de su madre tras recibir noticias de que su abuela se encuentra en estado crítico. El lanzamiento más fuerte durante este mes en consolas de nueva generación viene por parte de Ubisoft, con Avatar Frontiers of Pandora. La historia nos llevará a encarnar a un Navi, donde la corporación militar humana conocida como RDA nos secuestró y ha entrenado moldeado para cumplir de sus objetivos. 15 años más tarde volveremos a ser libres y tendremos que buscar cómo conectar con nuestra herencia perdida y proteger Pandora de la RDA. Outer Worlds llega a Nintendo Switch, un mundo abierto en el que podemos vivir una aventura de misterio en un sistema solar que ha quedado atrapado en un bucle temporal. El usuario debe explorar este mundo en primera persona para descubrir el secreto arcano que se esconde tras este misterio. Los jugadores podrán conseguir objetos que les ayudarán a investigar y recorrer los entornos buscando diferentes señales por todo el mundo. Así llegarán a mensajes extraterrestres que tendrán que traducir. Uno de los lanzamientos fuertes de este mes es el de Warhammer 40.000 Rogue Raider, situado en la expansión de Coronus, una región poco cartografiada y peligrosa del espacio. Este sector remanso está repleto de oportunidades para exploradores y aventureros por igual. Como Rogue Raider, atravesarás distancias increíbles en tu gigantesca nave vacía mientras exploras este grupo de planetas. En tus viajes te encontrarás con una gran variedad de súbditos imperiales y xenos. Utility is his name. Buffs and debuffs galore, but he is not helpless on his own either, and powerful weaponry is very much his game. Cassia or... Nadie llega a PC, una aventura de terror en primera persona protagonizada por Patrick Kallman, un hombre de 31 años que ha perdido a su familia en circunstancias extrañas y que trata de buscar la verdad en una espiral de locura y paranoia. Grand Blue Fantasy vs Rising llega a PC y a consolas de Sony, PS4 y PS5 en un videojuego de rol, acción y lucha desarrollado por Arc System Works, creadores de Dragon Ball FighterZ y publicado por Z Games. Sus responsables prometen un título con nuevos personajes jugables y escenarios, una versión abreviada del modo historia de Grand Blue Fantasy y otra trama totalmente original. Entre novedades destaca Grand Bruce Legends, un Battle Royale de minijuegos a los Fall Guys.
Si te consideras un Manitas House Flipper 2, es tu juego. El título llegará a PC el próximo 14 de diciembre. Así que te recomiendo quitarle el polvo al martillo, compra y renueva casas, o tal vez quieras construir una de nuevas. Ahora puedes hacerlo. Empieza con un flipper novato y amasa una fortuna ayudando a la comunidad del encantador pueblo de Pinnacle. En la conferencia del nuevo iPhone 15, Apple nos mostró cómo se podría jugar en su nuevo teléfono a Resident Evil 4. Es ahora cuando llega este título para disfrutar en cualquier lugar. ¿Sobreviviré solo el principio? 6 años después de la catástrofe biológica de Raccoon City, el agente Leon S. Kennedy, uno de los supervivientes del desastre, ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente, a quien ha secuestrado y siguiendo su rastro llega a una apartada población europea, donde sus habitantes sufren un mal terrible. Así que comienza esta historia con arriesgado rescate y terror escalofriante donde se cruzan la vida y la muerte. Estos han sido los lanzamientos destacados del mes de diciembre. Un año de forma general muy fuerte en el mundo de los videojuegos. Esperamos ansiosos el año 2024. No olvidéis darle un like y suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.